Durante la comisión de control al gobierno local celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Sevilla, los grupos municipales han hablado sobre diferentes temas, entre ellos la ordenanza de convivencia para celebraciones como despedidas de solteros, la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Gaza y los árboles afectados durante la borrasca de estas últimas semanas. Buenas tardes, ¿qué tal están? A nivel nacional, la información está centrada en los pactos del Partido Socialista para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Este domingo, el Partido Popular ha convocado una concentración en la Plaza de San Francisco en contra de los pactos con Junts y en contra también de la ley de amnistía. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez. Enseguida los detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Los diputados del Congreso de Sumar han presentado a la Oficina Parlamentaria del Partido un proyecto con el que aseguran acercarse de una manera más personal a la ciudadanía de los pueblos y comarcas de Sevilla. El Ayuntamiento de la Ciudad activa este próximo domingo el estado de preemergencia municipal de cara a los Grammy Latinos. Se activará un dispositivo especial de movilidad, seguridad y limpieza. Hasta la medianoche del sábado, día 18, con el objetivo de actuar lo antes posible ante una eventual emergencia. Y en Deportes, les contamos la victoria del Real Betis Balompié en la Europa League ante el ARIS, con ISCO como protagonista, un partido previo al Gran Derby que viviremos el próximo domingo y que por parte del Sevilla Fútbol Club se disputará con más tensión que nunca. Durante la Comisión de Control al Gobierno Local, celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Sevilla, los grupos municipales han hablado sobre diferentes temas, entre ellos la ordenanza de convivencia para celebraciones como despedidas de soltero, la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Gaza y los árboles afectados durante la borrasca de estas últimas semanas. Durante la sesión de control, el Grupo Socialista ha alertado que no ven seguridad jurídica para aplicar la modificación introducida en la ordenanza de convivencia, al objeto de sancionar determinados excesos derivados de conductas asociadas a celebraciones como las despedidas de soltería. El Ejecutivo Local del PP, por su lado, ha esgrimido que gracias a ello se regulan comportamientos hasta ahora no abarcados por la norma y que la policía local tiene criterio para aplicar adecuadamente las medidas. Por otro lado, el gobierno local no podrá enviar ayuda humanitaria a Gaza al carecer de aplicación presupuestaria para ello. Así lo ha expresado el delegado del área de derechos sociales, José Luis García, en respuesta a una pregunta formulada por Podemos Izquierda Unida. Otro de los puntos denegados ha sido la declaración responsable para la celebración de espectáculos públicos en el interior de la discoteca de Sevilla Este, en cuyos alrededores se produjo un tiroteo a finales del pasado mes de octubre. Así lo ha anunciado este viernes el delegado de seguridad Ignacio Flores en la comisión, asegurando que se instalará un dispositivo especial de seguridad en los alrededores del local para evitar más problemas. Por otro lado, el área de parques y jardines ha evaluado el estado de 330 ramas de arbolado de gran porte afectadas por la borrasca Bernard, cuyas consecuencias motivaron el cierre de parques públicos en toda la ciudad y casi 2.500 incidencias. El delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, se ha unido a las declaraciones de sus colegas de partido contra los pactos del Partido Socialista y Junts. Además, ha instado a la población de que participen en la manifestación pacífica, ha querido recalcar, del próximo domingo en la Plaza de San Francisco en Sevilla. El acuerdo al que pretende llegar el Partido Socialista para formar gobierno arrasa no solo los principios democráticos y constitucionalistas de nuestro, de nuestro país sino también con la seguridad jurídica y con nuestro Estado de Derecho. No lo dice solo el Partido Popular, sino que lo han afirmado las cuatro asociaciones de jueces de España, poniendo de acuerdo a magistrados conservadores y progresistas de una manera unánime, por primera vez, para afirmar que ese pacto vulnera la Constitución, que vulnera su artículo 117 que pone en jaque la independencia judicial y la separación de poderes. Animamos a todos los vecinos de la provincia de Sevilla a que se desplacen el próximo domingo 12 a las 12 a la plaza de San Francisco, aquí en Sevilla. Defendamos juntos la igualdad y la dignidad de todos los españoles y hagámoslo con ejemplaridad, de forma pacífica y serena, pero a la vez contundente. La Delegación de Consumo, Salud, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de la Ciudad va a destinar más de 415.000 euros a demoler grupos de sepultura que son muy antiguos y si presentan riesgo de derrumbe. Y a construir además 500 nuevos en el Cementerio de San Fernando, donde además tiene prevista para 2024 una partida presupuestaria de 150.000 euros para la compra e instalación de nuevas cámaras con las que extender la seguridad a todo este recinto del Campo Santo. La delegada de cementerio Silvia Pozo ha cifrado en más de 760.000 euros las inversiones en nuevos proyectos para la mejora de las instalaciones del cementerio. Para el horno crematorio se ha puesto en marcha otro expediente para contratar las obras de adaptación de una nave en la que poder ubicarlo. Además de este horno, Silvia Pozo ha hecho referencia al estudio que actualmente se lleva a cabo para los tres nuevos hornos de incineración que sustituyan a los tres adquiridos hace ya algunas décadas. Pozo ha asegurado que es necesario disponer siempre de un número suficiente de nichos para atender la demanda. Asimismo, está previsto una inversión de 150.000 euros para instalar más cámaras de seguridad y extender la seguridad a todo el recinto del cementerio de San Fernando. Los diputados del Congreso de Sumar han presentado la Oficina Parlamentaria del Partido, un proyecto con el que asegurar acercarse de una manera más personal a la ciudadanía de los pueblos y las comarcas sevillanas. Los diputados del Congreso de Sumar por la provincia de Sevilla, en Gracia Rivera y Francisco Sierra, han asistido al acto de presentación de la Oficina Parlamentaria de Sumar. Sierra asegura que busca no solo un acomodo territorial desde Andalucía, sino una constitucionalidad que se construya entre todos. En primer lugar, la idea de la escucha activa, que implica no solo oír a los ciudadanos de la circunscripción electoral de Sevilla sus demandas y necesidades, significa... Abrir un espacio de diálogo y de trabajo, por tanto, en segundo lugar, de lo que podemos denominar constitucionalismo colaborativo. Rivera, por otro lado, ha destacado que la cuestión territorial no se puede dejar al margen, ya que el territorio debe estar presente, sobre todo, a través de la sociedad civil y organizada. Lo que pretende es aglutinar. Cualquier tipo de iniciativa de la agenda sevillana, que es muy importante, que se traslade esa agenda sevillana hasta Madrid, hasta el Parlamento. Un proyecto aseguran innovador para recibir a los ciudadanos y de ir a cada uno de los pueblos y comarcas de Sevilla a conocer la situación y necesidades de la población. El ayuntamiento pone en marcha 10 unidades rápidas de baldeo para reforzar limpieza viaria a través del IPASAN. Estas unidades van acompañadas por 5 camiones brigada y 20 trabajadores para completar los trabajos diarios programados y que permitirán realizar de media unos, unas 100 actuaciones diarias. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que quieren seguir avanzando en la limpieza intensiva y recogida de residuos Seguimos por toda la ciudad, tras los operativos especiales puestos en marcha en los últimos meses en algunas zonas concretas. Y si hablamos de dispositivos, el Ayuntamiento de Sevilla activa este próximo domingo el estado de preemergencia municipal de cara a los Grammy Latinos. Se activará un dispositivo especial de movilidad, seguridad y limpieza hasta la medianoche del sábado día 18, con el objetivo de actuar lo antes posible ante una emer eventual emergencia. Laura Gómez, cuéntanos. El Ayuntamiento de Sevilla activará este domingo a las 8 de la mañana el estado de preemergencia municipal en el arranque de la Semana de los Grammy Latinos, cuya ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el día 17 de noviembre en FIBES y lo hace con un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza. De este modo, desde el domingo y hasta la medianoche del sábado 18 estarán activos todos los servicios de seguridad para actuar ante una eventual emergencia. Al respecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha detallado ya este jueves que habrá 40 agentes de la policía local por turno y en 10 minutos podrían incorporarse 200 más. Además estarán activos 60 bomberos y otros 25 disponibles para dar una respuesta en menos de 30 minutos. En cuanto al Ipasán el operativo contempla 110 trabajadores y 45 vehículos. En materia de movilidad se producirán cortes de tráfico puntuales de los que se irán informando desde el Ayuntamiento de forma paulatina y el sector del taxi podrá trabajar al completo la noche del jueves. En opinión del alcalde, Sevilla afronta una semana complicada, pero aseguran estar volcados para que Sevilla sea un escaparate internacional. No en vano, los ojos de millones de personas en todo el mundo estarán puestos estos días en la ciudad, que espera la llegada de 10.000 visitantes a lo largo de la semana, con ocasión de los Grammy y estima un impacto económico muy por encima de los 50 millones de euros, como reconoció el regidor sevillano. Gracias Laura. Y en el apartado de sucesos, la Policía Nacional detiene a cinco personas por un violento atraco en el que simularon ser agentes de la autoridad. Los arrestados, cuatro de ellos han entrado en prisión. Eran miembros de la banda del Tripocho. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente cometía atracos a mano armada, haciéndose pasar por agentes de la autoridad. En total se han llevado a cabo cinco registros en las provincias de Sevilla y Málaga, donde intervinieron chalecos antibalas, sustancias estupefacientes y 13.000 euros en efectivo. Se ha detenido a cinco personas, miembros de la banda del Tripocho, dedicada a la comisión de atracos a mano armada con extrema violencia, ingresando cuatro de ellos en prisión. La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando una oficina dedicada a la recaudación de máquinas tragaperras en Estepona activó la señal de atraco. Al llegar los agentes detectaron que los autores habían empleado una gran violencia y que además portaban chalecos antibalas de fuerzas de seguridad. Las primeras pesquisas permitieron localizar en una de las calles del extraradio un vehículo de las mismas características con el que habían escapado del lugar que figuraba robado. Una vez realizado el análisis de las cámaras de seguridad, los agentes comprobaron que en el asalto podría estar implicada esta banda. El Salón de Plenos de la Diputación de Sevilla ha acogido la jornada impulsada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, Ética Pública, Integridad y Buenas Prácticas en el Ámbito Local. Estas sesiones han sido organizadas con el objetivo de estudiar y profundizar en la situación actual que vive la política local y en cómo afrontarla desde las administraciones. La Diputación de Sevilla ha celebrado la Jornada Ética Pública, Integridad y Buenas Prácticas en el Ámbito Local, una sesión que ha abordado temas como los gobiernos locales, los conflictos de interés, las incompatibilidades y ética del servicio público o los códigos éticos en el ámbito de las entidades locales. Una jornada impulsada por la Fundación Democracia y Gobierno Local. El objeto de la Fundación es el impulso de iniciativas de divulgación o estudio que sean de interés para los gobiernos locales. Y muy especialmente para los gobiernos locales intermedios. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha inaugurado la jornada haciendo un reconocimiento a la labor de los ayuntamientos locales y lanzando un mensaje a todos los profesionales que han acudido a la sala. Somos servidores públicos y tenemos que poner nuestra inteligencia, nuestra capacidad nuestro talento y todos los recursos públicos que manejamos a disposición de hacer una sociedad cada vez mejor. También se ha llevado a cabo una mesa redonda sobre los sistemas de información interna como instrumentos al servicio de la integridad institucional. Durante la presentación han reconocido que se viven tiempos difíciles para la política, en el que las administraciones públicas deben adaptarse a una realidad de constante evolución y asumir para ello cambios internos y externos. Como base de su gestión proponen transparencia, ética y responsabilidad. Nos vamos ya hasta la provincia, porque el Ayuntamiento de Mariana del Alcor ha presentado en el Instituto Andaluz del Flamenco su Noviembre Flamenco, un completo programa de actividades y eventos que ponen de manifiesto el arte y la cultura de nuestra región. Alejandro Vieri ha estado en la presentación. Mairena del Alcor última detalles para celebrar por todo lo alto el mes del flamenco con la programación de su noviembre flamenco que arranca este viernes, un completo programa de actividades que han presentado aquí en el Instituto Andaluz del Flamenco. El Ayuntamiento ha querido llenar nuestros calendarios, dicen, de cante, baile y toque. Noviembre Flamenco da comienzo con el seminario Antonio Mairena, la comarca cantaora de los Alcores que está dedicado a Manolo Caracol, Diego el Gastor, Paco Toronjo y la juventud. El sábado 11 estrenan el espectáculo Noches de Luz, que es un espectáculo de baile. El alcalde de Mairena, Juan Manuel López, ha destacado que vuelven los viernes jondos y que el día 24 actuará Segundo Falcón a la guitarra de Manolo Franco, aunque advierten de que hay que darse prisa porque las plazas son muy limitadas. Los colegios también tienen su hueco en este programa. La delegación de flamenco hará entrega de 60 ejemplares del libro La séptima cuerda de Manuel Ramos a los institutos del pueblo. Han comentado que es una novela imprescindible para sentir el flamenco y así inculcarlo entre los más jóvenes. En la presentación ha estado el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, que ha agradecido al pueblo la puesta en marcha de estas actividades que vuelven a poner en valor el flamenco y la cultura andaluza. Gracias Alejandro. Y por segundo año consecutivo, la Feria del Queso Artesano llega a Sevilla del 10 al 12 de noviembre bajo el nombre de Quesarte, una feria que acoge 26 stands de quesería en los que se encuentran los mejores quesos de todo el mundo con el objetivo de apoyar la ganadería nacional. La Feria del Queso Artesano de Sevilla llega este viernes 10 de noviembre en Torre Sevilla, bajo el nombre Quesarte. Una feria que reúne hasta 26 stands de queserías procedentes de distintas partes del territorio español. El que le guste el queso no puede faltar este fin de semana en Torre Sevilla, porque tenemos 26 stands de quesos nacionales de todas las partes de España, quesos punteros. Eh, tenemos eh, un horario súper amplio, desde 10 de la mañana hasta 10 de la noche. La Feria del Queso tiene como principal objetivo apoyar la ganadería nacional, así como los productos derivados del queso, un componente gastronómico destacado en España. Hay muchos quesos premiados en el World Cheese, tanto en el último que se ha celebrado hace una semana en Noruega como en años anteriores. De hecho, los sellos que tienen los, los quesos así lo, lo confirman. Es una toma de contacto directa, sin intermediario. Muy interesante tanto para el consumidor como para el quesero, que también conoce al público que, que... También. una feria no solo para los amantes del queso, sino que también pone a Sevilla y Andalucía en el mapa para disfrutar de los productos de la localidad y valorar la agricultura y la ganadería en nuestra alimentación. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al eh, Tiempo de Deportes en la previa del fin de semana grande para el fútbol en Sevilla. El gran derby sevillano se disputará el próximo domingo en el estadio Ramón Sánchez Pijuán y los dos equipos llegan en dinámicas muy distintas. Comenzamos por los visitantes, por el Real Betis Balompié, que como no podía ser de otra manera, llegan lanzados más si cabe tras su victoria ayer en la Europa League ante el Aris el Real Betis Balompié ganó en la cuarta jornada de la Europa League ante el Aris Lima Sol por cuatro goles a uno y certificó su continuidad en la competición europea. El partido arrancó bajo el control y el dominio de los verdiblancos y abrió el marcador con el gol de Borja Iglesias. Creo que hicimos un buen partido con un muy buen primer tiempo, quizás entramos un poco confiados en el segundo tiempo, en los primeros 15 minutos tuvimos poca llegada, pero... Terminamos el partido eh, con tres goles más y haciendo y teniendo también varias oportunidades. Me alegro mucho por Borja por el gol que hizo, además es gol de su estilo dentro del área con un, buen, con un buen centro en el primer tiempo. En la segunda mitad el conjunto chipriota supo meterse en el encuentro y buscar el gol. Pero los de Liópolis pudieron sentenciar el encuentro con tres tantos más de Ruival, Marroca y Abde. Eh, desgraciadamente, bueno, el 3 a 1 lo metió a ellos en el, en el partido. Vino la, la lesión de Claudio, que después tuvo una muy buena tapada para, para el 3-2. Yo siempre digo que el fútbol son dos o tres balones que son los que cambian los resultados. Así que, pero supimos controlar el partido y asegurarlo después con esos goles. Manuel Pellegrini ya piensa en el gran derby del domingo en el Ramón Sánchez Pijuán, afirmando que el Betis tendrá que hacer un buen papel si quiere conseguir los tres puntos todos sabemos que los derbis son los derbis, son partidos distintos donde se juega no solamente tres puntos, sino que muchísimo más dentro del campo de juego. Vamos nosotros de visita ante un rival que quizás no esté pasando su mejor momento, pero que tiene un plantel de champion, así que en ningún caso se puede ganar un partido siguiente con las sensaciones anteriores. Hay que ir al campo de Sevilla y vamos a ir igual que siempre a buscar los tres puntos de comienzo, pero hay que demostrar que tenemos que hacer un muy buen partido si queremos derrotar a Sevilla, donde en su campo, donde Real Madrid no fue capaz de hacerlo. Así que esas sensaciones a mí no me, no me van mucho en ese sentido. Lo que sí, sé que tenemos que hacer un buen partido y lo vamos a ir a buscar los tres puntos. Pero lo que pasa es que en el fútbol con lo que se hizo para atrás no se gana para adelante, se puede haber ganado 10 partidos seguidos y viene el onceado partido y uno lo puede perder, como lo puede ganar también. Por eso creo que tenemos la confianza para ir al campo de Sevilla y tratar de imponer nuestro fútbol que es lo que vamos, qué es lo que vamos a hacer. Eso no garantiza un resultado, porque en el fútbol nunca está el garantizado resultado. Ya veremos qué equipo juega mejor ese partido o esos 90 minutos y vamos a ver quién se queda con los puntos. También hubo más protagonistas que pasaron por el micrófono de 101 Televisión Sevilla como Borja Iglesias o Marroca. Bueno, contento. Al final, eh, hacer goles siempre es bonito y sobre todo ganar. Eh, las rachas y los momentos se viven de distinta forma. También soy más mayor, más maduro. He vivido muchas de estas eh, y bueno, eh, intento... Disfrutar de los buenos momentos e intentar acortar al máximo cuando pues, hay una racha negativa. Es, creo que es fácil ahora en este momento ponerlo así. Eh, creo que en los derbis no hay favoritos. Eh, las dinámicas tienen poca importancia dentro de, de un partido emocionalmente tan fuerte. Y bueno, eh, intentaremos llegar con las sensaciones que estamos teniendo nosotros, que personalmente hoy, grupalmente, creo que son buenas. Bueno, contento de ayudar al equipo, de, de aportar lo máximo posible donde el míster cree necesario o considere, así que contento, feliz, estoy bien físicamente, esto es lo importante, y con ganas de, de seguir aportando. Sí, evidentemente, ah, no hay tiempo hoy de celebrar mucho, y hay que enfocarse porque es un partido muy importante para nosotros, encima viene antes del parón, que también será bien acabar con, con buenas situaciones, y ya te digo, con mucha ganas y ya preparados bueno uh, veremos al final lo más importante sería la victoria ojalá se nos dé, se nos dé un buen partido ojalá podemos conseguir los tres puntos que, que serán increíbles para nosotros vamos a ir a por todas sabemos que, que es un partido especial importante así que con muchas ganas la felicidad para el betis puntualizada eso sí por la baja de claudio bravo en el gran derby fran bietes tendrá que ser el guardameta titular en el estadio del sevilla fútbol club un sevilla que vive momentos de tensión que se reflejan con la imagen que hemos vivido esta mañana en su ciudad deportiva. Un grupo de los viris ha acudido al entrenamiento de los de Diego Alonso y ha tenido una charla con los jugadores y con el cuerpo técnico que como van a escuchar al propio entrenador uruguayo ha transcurrido en términos de cordialidad y en el que le han expresado el sentir de la afición a los jugadores y al propio Uruguay. Con ganas de, de revertir, de dar vuelta. Y sabiendo de que tenemos una gran oportunidad, eh, el domingo eh, tenemos una oportunidad a nivel de, de grupo, de, de club, de equipo, para, para, para que sea un punto de inflexión para nosotros y daremos todo por aprovecharlo. Sí, hubo una, una charla con, eh, con los hinchas del club. Y lo que le puedo decir de la charla que ellos expresaron el sentimiento del de, de aficionado eh, de Sevilla, eh, el grupo lo ha recibido bien eh, y terminó eh, en buenos términos, entendiendo de, de las necesidades que tienen que tiene evidentemente el aficionado y que tenemos nosotros de que de que esto funcione. Que no, evidentemente no no me gustó la imagen que dimos no fue no pudimos cumplir el plan de partido que, que teníamos para poder hacer. No lo hicimos. La responsabilidad, evidentemente, corre de mi parte. ¿eh? Y así lo asumo. Y lo que le doy es confianza a los futbolistas para que seamos capaces de hacer lo que hemos hecho en otros partidos. Nada más. ¿Teme que el partido del domingo sea importante para su futuro? Para no. Continuar. No. No, es importante para, para el equipo. No para mí. Para el equipo, para el club. Está Ramos descartado o le ve posibilidades de llegar al partido? De domingo? No, no está descartado, Sergio no está descartado. Esperaremos para contar con él hasta no está descartado hasta hasta el día del juego. Entiendo de que, de que sí que tienen pueden llegar a tener una dificultad. No está confirmado todavía, pero pueden llegar a tener una dificultad en, en la portería de que no puedan contar con el, con sus dos porteros eh, habituales, por decirlo de alguna manera. En los derbis eh, todos en pareja y para nosotros, voy a repetir, es una oportunidad y lo sentimos así, estamos digo, en, en, una, en un punto donde el, el derby te permite eh, llegar a una, en una posición desfavorable en cuanto a resultados, pero que nos permita a nosotros, teniendo una buena actuación y teniendo un buen resultado, cambiar la pisada, cambiar el punto de inflexión y que a partir de acá sea un antes y un después. Y, y evidentemente el partido creo que va a ser un partido donde no, no hay favoritismo. Y nos vamos a marchar con una imagen que queremos que represente... Lo que significa el derby del próximo domingo, cordialidad entre los aficionados y entre las directivas, como esta mañana cuando Pepe Castro y Ángel Aro han acompañado al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en un acto protocolario en el que han mostrado la buena sintonía que hay entre las directivas y que tiene que servir de ejemplo para que el próximo domingo en nuestra ciudad vivamos una fiesta del fútbol en... Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. Que disfrutemos del gran derby y que gane el mejor. Lipasan patrocina el tiempo. El tiempo para este sábado 11 de noviembre se presenta muy nuboso desde la madrugada hasta mitad del día, aunque la nubosidad se incrementará a partir de las 12 de la mañana. Las temperaturas en Sevilla tendrán valores máximos en torno a los 23 grados y la mínima en 10, con 24 grados de sensación térmica máxima y 11 de mínima. Hola. Hola. Ha llegado el catálogo. Mira qué sofá, cariño. Es perfecto. ¿Y qué precio? Decidido Sabemos qué anuncios ves cuando te gusta un mueble Cuando deje de gustarte Llama al 955 010 010 O envíanos un WhatsApp al 628 783 494 Y te lo recogemos gratis Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla Llevamos semanas anunciándolo Y ahora sí llega el momento de vivirlo La Plaza de Toros de los Califas Acoge mañana sábado La primera edición de Magna La Música de la Pasión un macroconcierto en formato festival en el que se darán cita cinco de las grandes formaciones de Andalucía y tres de la provincia de Córdoba. Un concierto de la mano de Grupo Mundo que podremos disfrutar de las bandas de cornetas y tambores de Las Cigarreras y Tres Caídas de Sevilla, Rosario de Cádiz y las agrupaciones musicales Virgen de los Reyes de Sevilla y La Sentencia de Jerez. La, re la representación local correrá a cargo de Caído Fuensanta, Cristo de Gracia y La Salud. Y con este evento histórico nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Virgen de los Reyes y además caído y fue en santa, Cristo de gracia y la salud. Un evento único que colabora con la Unión de las bandas locales de Córdoba, Córdoba, Andalucía. Llega el día, llega magna. Con el patrocinio de Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Soho Boutique Hoteles, Alsa y Junta de Andalucía.